Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Gracias por conectarse una vez más con nosotros. Estoy aquí con el pastor Heisen y hoy trataremos de estudiar la Biblia juntamente contigo. Así que ve, trae tu Biblia porque repasaremos una historia muy interesante, ¿verdad, pastor Heisen? Jesús sana al siervo del centurión. Es la lección que hoy vamos a reflexionar, un mensaje de esperanza para todos nuestros amigos que, como ya se mencionó, tienen que abrir su Biblia y dejar que ella nos hable, porque hoy justamente hablaremos de cuán importante y cuánto poder tiene la palabra de Dios. Muy bien, y esta historia se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5 en adelante. Mateo, capítulo 8, versículo 5 en adelante, y dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y les sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y les digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y termina la historia con el versículo 3, donde dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es interesante, pastor Farid, que Capernaum era una ciudad portuaria, ¿no? Una ciudad de la orilla del lago, y era una ciudad muy transitada. Era tanto así que muchos consideran que era un tipo puerto de aduanas, ¿no? Donde desembarcaban algunos navíos y dejaban también mucho dinero al Imperio Romano. Es así que se explica la presencia de un centurión romano. Un centurión romano estaba a cargo más o menos de 100 soldados, o algunos dicen 70, 80, pero justamente ahí la palabra centurión, ¿no?, de centurias, que tiene que ver con 100 personas a su cargo. Imagínate, en ese pequeño pueblo había un hombre que tenía a cargo 100 soldados para hacer sus labores, lo que requería el Imperio Romano. Otro detalle importante es que un centurión en realidad era una persona detestada por el pueblo de Israel. Un judío que se respete, un judío normal, un buen judío, no debía tener consideración con un centurión, y mucho menos un romano, porque representaba una persona pagana, una persona que adoraba a otros dioses, que era un idólatra, normalmente un romano, y por el mismo hecho de ser un soldado, pues era una persona no querida por los judíos. Quiere decir que para Jesús, este centurión, o para un judío como Jesús, no debería representar mucho. No. Ahora, ¿qué representaba el siervo, que dice aquí en el texto, para el centurión? Porque aún nos representando mucho para los judíos, él todavía era una autoridad, tenía correcto poder, estaba entre las altas esferas militares. Ahora, ¿qué significaba entonces para uno que estaba en las altas esferas militares un siervo? Y entiendo que la palabra que se utiliza en griego aquí es doulos, que literalmente sería traducida como esclavo. Solo que ahí utiliza también la palabra país en griego, que tiene que ver con niño o joven, ¿no? Entonces, era un joven esclavo, y si era esclavo es muy probable que no era necesariamente judío, pero algunos consideran que ese esclavo, ese joven esclavo era, o muchacho, podría ser una traducción también, muchacho esclavo, podría ser un judío también, era un esclavo judío, muy posiblemente, porque de otra manera
no se explica cómo es que ese centurión tiene una, vamos a ver más adelante, una fe extraordinaria, pero haciendo un spoiler, ¿no? Sin hacer mucho, sin dar muchos detalles, pero no se puede explicar de otra manera en cómo es que este centurión va a buscar tiene una inclinación a buscar a un judío, que era Jesús. Entonces, este detalle es importante, Pastor Farid y amigos, porque, como ya mencionamos, se esperaba muy poco, o poco se esperaba de un centurión romano por el mismo hecho de ser un judío, perdón, un romano, y aparte un soldado. Normalmente los soldados romanos eran déspotas, autoritarios, maltratadores, indolentes, eran muchos consideran mercenarios inclusive. Sin embargo, tenemos allí a un centurión que no es igual a todos, porque dice la palabra de Dios que este centurión busca a Jesús y busca un favor de Jesús, no para su favor, sino para el favor de... Y usa una palabra aún más fuerte, ¿no? Utiliza la palabra rogándole a Jesús. ¿Cómo una autoridad del imperio que gobernaba la época podía acercarse a un judío. En una posición de ruego? También claro. es otro conflicto cognitivo de esta historia, ¿no? ¿Qué hace un judío considerado un maestro de esa época atendiendo a un romano indolente, odiado por la gente? Otra pregunta que nos hacemos en esta historia, ¿qué hace un centurión de las altas esferas militares rogando por un esclavo? Tal vez para nosotros en nuestra actualidad el término esclavo no lo entendemos en su plenitud magnitud. o en su magnitud, como uh-huh. dice usted. No lo entendemos en su magnitud. Eran realmente personas que vivían a las justas, eran despreciados, utilizados como objetos. Y ahí viene el otro conflicto cognitivo. ¿Cómo es que un centurión de las altas esferas viene a humillarse delante de un judío para salvar a alguien que en teoría era despreciable? Esta historia ya empieza muy, muy interesante, y lo que ya termina de explotar esta idea en la cabeza es la respuesta de Jesús. Ahora, todas esas preguntas son más que interesantes y tienen su respuesta, ¿no? O al menos vamos a intentar a responder. En primer lugar, la pregunta, ¿cómo es que este judío tenía una actitud diferente? ¿Cómo es que este centurión, este romano, tiene una actitud diferente? Porque dos cosas. Primero, tiene compasión de su esclavo. Cosa muy rara para los romanos normales. Inclusive hemos visto quizás hasta películas, documentales. Un romano tenía esclavos, y ese esclavo muchas veces era no considerado una persona, sino un objeto, una cosa. Es más, dice Flavio Josefo, ¿no?, un historiador judío, que muchos esclavos eran considerados menor que un asno o menor uh-huh. que un animal. O sea, más valía un animal. Eran productos descartables, literalmente. Entonces, ese centurión nos muestra que tiene compasión por su esclavo. Uno. Dos, como ya mencionó usted, pastor, este centurión se humilla ante una persona que normalmente debería ser insultada o menospreciada. Pero aquí viene la primera lección, ¿no? ¿Qué es lo que hacía diferente a este hombre? Sencillamente, el que había escuchado o había depositado su confianza en Jesús. Ya dijimos, ¿cómo es que conoció a este hombre? Muy probablemente, dicen algunos comentaristas, muy probablemente su criado era una persona que había creído, uno, que era un hombre, era judío, quizás leía las escrituras, pero que muy posiblemente este judío esclavo había escuchado de Jesús, y quizás, yo quiero creer, Pastor Estefarí, no sé si me equivoque allí, pero quiero creer, o me gustaría creer, que este criado le habló de Jesús a su amo, ¿no? También, y es así como él finalmente busca ayuda, ¿en quién? En Jesús. También es importante reconocer que en el contexto en el que Jesús vivía, Jesús ya se había tornado en un personaje muy, muy importante. Famoso. Famoso, ¿no? Porque ustedes ya encontramos historias de Jesús reuniendo
a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunos calculan que serían unos 12.000, 13.000 personas. Alguien que en esa época, para la magnitud de las ciudades en las que habitaban los pobladores de esa época, era una gran multitud que acompañaba a Jesús. Y las historias de Jesús se cuentan donde todos apretaban a Jesús. Realmente Jesús se había convertido en trending topic en su época, ¿no? Uh-huh. Era popular, podríamos decir, se había hecho viral. Las historias de Jesús se contaban de aquí para allá y no era tan difícil haber escuchado por lo menos una historia de Jesús. Pero eso no significaba o no era suficiente como para humillarse e ir detrás de él por un milagro. Como decía, todo esto nos sorprende, pero la sorpresa mayor creo que es la respuesta de Jesús. Y en el versículo, uh-huh, en el versículo 7, Jesús responde: yo iré y les sanaré. No solo Jesús está bien, lo voy a sanar, sino Jesús tenía la humildad, o podríamos decir, tenía en su corazón el deseo de ir hasta la casa de un centurión. Ahora, lógicamente, esto representaba también un quiebre de paradigma, ¿no? Porque los judíos que siempre estaban detrás de Jesús le decían: pero ¿cómo es posible que tú vayas a la casa de un centurión? Por favor, un centurión romano, un idólatra. Pero este hombre no era un hombre normal. Este centurión no era un centurión más. O sea, no encajaba en el estándar de los centuriones. No, porque para empezar buscó favor para ayudar a su siervo, a su esclavo. Y dice el texto, estaba muy enfermo, paralítico y otra persona estaba moribundo. Uh-huh. Entonces, efectivamente, este centurión estaba muy mal y ese centurión busca ayuda en Jesús. Ahora, Jesús dice: voy a ir. No importando qué va a decir la gente, él va, él está dispuesto a ir. Solo que cambia aquí nuestra perspectiva de un hombre que finalmente será elogiado por Jesús, porque este hombre le dice lo siguiente, Pastor Farí, queridos amigos allí que nos escuchan, dice: respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Muy posiblemente, Pastor Farí, él era consciente de lo que representaba esta acción. Uh-huh. Quizás los judíos, fariseos, escribas, me imagino que habrán hecho caras, ¿no? Así como que mostrado sorpresa, yo imagino allí, y como que decir: no, Señor, no te vas a atrever a eso. Y él le dice: Señor, yo sé que esto quizás te va a traer problemas, pienso. Y no es necesario que vayas, dice el texto. Yo no soy digno que entres bajo mi techo, y para él lo era, él, uh-huh, es humilde aquí. Solamente di la palabra y mi criado sanará, pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oírlo, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Extraordinario. Encontramos también en la Biblia otras historias muy parecidas. Por ejemplo, la historia de Zaqueo, Jesús entrando a la casa de Zaqueo, y la gente ya murmuraba, decía que iba a posar con un hombre pecador. Ahora, si Zaqueo obviamente era repudiado por ser cobrador de impuestos, pero él era judío. El caso del centurión era aún más grave, porque ya eran repudiados porque la mayoría de soldados o militares, aparte de ser gentiles, eran abusivos. Hacían lo que querían, trataban a los judíos como esclavos también en muchas ocasiones. Entonces, el hecho de que Jesús vaya a la casa del centurión, o la intención de Jesús de ir a la casa del centurión, ya decía mucho de Jesús. Pero Jesús estaba dispuesto a ir, y el centurión le dice: mira, si tú vas, te voy a meter en problemas. Y ahí viene la demostración de una fe práctica poco vista, y de hecho Jesús reconoce que no ha visto fe como la de él en todo Israel. Y el centurión le dice a Jesús: no vayas, yo acá tengo esclavos y yo les digo: haz esto, y lo hacen. A mis propios soldados, trépate a tal lugar, se trepa, o muere por mí, mueren por mí. Pero, y tú también puedes hacer lo mismo, le decía Jesús, dando a entender que el centurión entendía que la enfermedad, que los problemas que él tenía eran subordinados al poder de Jesús. Él lo que estaba haciendo era reconocer
el poder magnífico que tenía Jesús. Lo que él estaba diciendo era: Jesús, esa enfermedad es un esclavo de ti. No es nada para ti. Así como yo mando a mis esclavos a hacer lo que yo quiero, tú con tu poder puedes mandar a la enfermedad, a los problemas, a hacer lo que tú quieras. Ahora, quizás acá podríamos cerrar la historia destacando dos principios o dos palabras claves. Primero, ¿qué es creer, no? Porque este hombre dice: creyó, no he encontrado más fe. Pero no creer en un discurso apenas, no creer en una opinión apenas, sino creer en la palabra de Dios. Y sabes una cosa, si tú quieres experimentar un milagro de Dios, si tú quieres experimentar un milagro en tu vida, en la vida de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, en tu salud, en tu familia, en X motivos, otros milagros, tú puedes tener la seguridad de que si crees, pero no un creer apenas teórico, sino un creer así, radical, pero fundamental en la palabra de Dios. No es que este centurión creyó a ciegas, no, sino que creyó en la palabra. Dijo: si tú dices, Señor, haz esto, se hará. Porque debemos creer, sí, pero hasta los demonios creen, amigos. Dice Santiago que si tú crees en Dios, bien haces, porque hasta los demonios creen y tiemblan. No basta solamente creer, basta creer en algo que es infalible, que es la palabra de Dios. Infalible en el sentido de que no podemos equivocarnos, porque la palabra de Dios tiene poder. Y pastor, yo creo que allí está el meollo del asunto, ¿no? En creer, pero no creer en cualquier cosa, sino creer en la palabra de Dios. Y si podemos hacer una reflexión personal, ahí donde estás, tal vez en un taxi, manejando, un saludo para ti, a todos los que están conectados también a través de Radio Nuevo Tiempo. Si podemos hacer un autoanálisis y podríamos preguntarnos: ¿qué creemos o cuánto creemos en Dios? Muchos podemos decir: sí, yo creo en Dios. Y por la calle uno puede preguntar: ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Pero el creer no es suficiente. Como decía el pastor Heisen, hasta los demonios creen. La diferencia que hacemos en nuestra vida es cuando creemos y lo llevamos a las obras. Jesús, cuando escuchó y vio la fe del centurión, no vio la fe del esclavo, ¿no? No vio la fe, aunque él pudo ser judío, aunque pudo influenciar positivamente en el centurión. Lo que determinó fue la fe del mismo centurión. Porque algunos podrían decir: no, fue por la fe del esclavo, ¿no? No, el centurión creía en Jesús. Y fue y le pidió, dice: solo di, solo ordena, se va a hacer rápidamente, no tienes que ir caminando hasta donde yo vivo. Y me parece que Jesús quedó tan asombrado y dijo una frase que puede ser muy linda para el momento, pero cuando uno la ve en la perspectiva, tal vez era muy dura. Y decía: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto es realmente extraordinario, ¿no? Va en contra del común pensar. Iniciamos esta lección diciendo que un centurión era considerado menos. Nadie podría pensar algo extraordinario de un hombre así. Solamente lo malo representaba el autoritarismo, representaba el abuso, representaba la fuerza, quizás las palabras más toscas y feas. Pero ahora notamos que este hombre es elogiado por Jesús mismo y dice que ni aún en Israel he visto tanta fe. Quiere decir que este hombre tenía más fe que muchos religiosos, que muchos escribas, fariseos y muchos judíos, inclusive... Inclusive podríamos decir que de sus propios discípulos. De sus propios discípulos. Y aquí quiero, quizás para ir finalizando, pastor, faría preguntarle: ¿cuántas veces hemos... muchas veces hasta dudado de la eficacia de la palabra de Dios, ¿no? Hay gente que dice: pastor, ¿será que Dios puede transformar? ¿Será que Dios puede hacer milagros? Y cuando leemos la palabra de Dios, esta sección de manera particular, notamos que la palabra de Dios tiene poder. Ya desde el Génesis nos dice Salmos que hay poder en la palabra de Dios, una palabra de creación, de transformación. Pero ¿cuántas lágrimas
nos habríamos evitado en la vida, cuántos sufrimientos, cuántos matrimonios hoy tristes se hubieran evitado si tan solamente hubiéramos sido obedientes a la palabra de Dios. Es verdad, Pastor Hazen. Yo creo que esta semana estamos en un reencuentro, el gran reencuentro, y qué mejor empezar en esta hora haciendo un compromiso con estudiarla y dejarnos que ella nos transforme. Creo que tú tienes a tu alcance la palabra de Dios. Uno podría decir, Pastor Hazen, ya pasó mucho tiempo, Jesús no está aquí, ¿verdad? Eso fue para otro tiempo. La Biblia dice en Isaías, se me fue el texto, Isaías, donde dice, séquese la hierba, marchítese la flor. La palabra de Dios permanece para siempre. Lo que está diciendo el texto es que el poder de la palabra de Dios permanece para siempre. Quiere decir que si tú hoy decides volver a casa, decides confiar en el Señor, el creer en la palabra tiene poder. ¿Y qué le parece, Pastor? Tal vez podemos terminar con una oración, orando por aquellos que tal vez están pasando por un momento de duda, de desafíos, para que la palabra de Dios pueda hacer obrar de manera milagrosa en muchos casos en sus propias vidas. Pastor. Vamos a orar y de esta manera nos vamos a despedir, invitándote a que también te conectes mañana a través de este medio. Estamos felices de que te pongas en contacto con nosotros. Escribe ahí en los comentarios, llamadas quizás. No hay tiempo que perder. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por aquellos que escuchan este mensaje, porque no es casualidad, Señor. Esa es la palabra tuya. Es tu palabra, Señor, hablando a nuestros corazones, hablando a cada uno de nosotros, porque tú sabes lo que necesitamos. Sabes qué cosas estamos deseando y allí, Señor, en nuestra necesidad, súplela con tu poder, que tu gracia nos alcance y que, Señor, podamos ver los milagros que tienes preparado para nosotros por el poder de tu palabra. No en opiniones, no en ideas apenas humanas, sino que todo sea fundamentado en tu palabra. Padre eterno, encomendamos nuestras vidas a ti, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Las luces del mundo nublaron mi visión, confundieron mi pensar. La tristeza invadió mi corazón, parecía llevarme al profundo mar. Y aparte me entregué en los brazos del placer. Tuve dudas, certezas y miedo cada día, y mi vida era vacía sin Dios. Con luchas y lágrimas callé, necesito.